Entonces nosotros tenemos siempre en México que buscar la vía pacífica y fortalecer la democracia. No permitir los golpes de Estado. Y también, algo que es importante, no permitir las manipulaciones, que no hayan golpes de Estado, técnicos o mediáticos. Por ejemplo, si la oligarquía de un país, los dueños del dinero, los que se sienten dueños de un país, tienen el control de los medios y manipulan, y manipulan, y manipulan, y manipulan, y manipulan, pueden lograr imponer a presidentes, autoridades, títeres, que no representen a todo el pueblo, sino que estén al servicio nada más de una minoría. Eso, en sentido estricto, no es democracia. Eso es oligarquía, con fachada de democracia. Entonces, por eso, hay que seguir denunciando a los medios que no informan, que no son objetivos, que no se apegan a la verdad, sino que defienden intereses y que su propósito es saquear, es robar, en el mejor de los casos, lucrar, y que se quedan con lo que pertenece a todos. Ya hemos padecido nosotros eso, de cómo los medios encumbran a personajes y destruyen a opositores, los medios. Si nosotros estamos aquí por milagro, vaya que nos han golpeado históricamente. Acuérdense, cuando los videos de Ahumada, que se asocia este señor Ahumada con Carlos Salinas y con Diego Fernández y desde luego con Fox y el que estaba en gobernación, Krill y Televisa. Me acuerdo que declaró, se lanzaron durísimo, y todos los medios, todos. Pero tengo infinidad de casos, muchísimos. Entonces, las campañas en medio, bueno, como ahora, si puedo hablar de esto, pues es porque ya hemos pasado por muchas, pero los medios en el país en los últimos tiempos han sido cómplices del saqueo, de la corrupción que imperó durante mucho tiempo. Entonces, ese es su enojo y les debería dar vergüenza querer que eso regrese. Porque si fuesen sensibles, si tuviesen una dimensión cívica, social, estarían internalizando, reflexionando de que ya no era posible mantener un régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios, que eso no era conveniente para nadie. Y ahora está bien la economía, hay empleo, aumentaron los salarios, hay gobernabilidad, ellos mismos obtienen utilidades, no hay problema grave, pero se obnubilan, no quieren perder el privilegio de mandar. Ojalá y recapaciten.